vamos, no todo en la vida es fácil de explicar, ¿ok? Yo puedo tener cierta facilidad para exponer ciertos constructos teóricos, fenómenos, lo que sea. No me puedo olvidar el año 1974. Mi viejo fanático del fútbol, fue a la cancha de San Martín para hinchar por el Muni, para ver si subía, si volvía a primera división, cuando jugaba Sotil en el año 68, 69. Mi viejo fanático. Creo que el Estadio San Agustín de Iquitos. Yo tenía, no sé, 8 o 9 años, 8 años. Ese año cumpliría 9 años en diciembre. Tengo 56 ahora. Y venía prevenido del Mundial de México, que lo habíamos visto en directo desde Santiago de Chile. Y mi viejo me hablaba, recogía el comercio, venía de la base militar, de la Fuerza Aérea, a una base militar donde vivíamos nosotros, una villa militar de la Fuerza Aérea. Yo estudiaba en el colegio San Agustín de Iquitos. Creo que estábamos en las canchas del San Agustín, no me acuerdo. Y jugaba CNI Alianza Lima. Mi viejo después llegaría a ser presidente del Club Deportivo de Aviación, ¿ok? Y en aquel entonces, 74, loco, no sé cuántos años pasaron. No puedo hacer números en este momento. No sé, no, 50 no, pero 40 y pico. Yo juego pelota, yo juego 45-45. Sin agregado, con árbitro. Yo entiendo lo que pasa ahí en el césped, ¿ok? Y veo un muchachito que la tenía atada, que la rompía. Era una cosa que uno decía, pero puta madre, ¿quién es este muchachito? Es una cosa, una locura. Y en un momento se cae enfrente mío. Estábamos parados, mi viejo y yo estábamos parados, me acuerdo. No estaba mi hermano Ito, mi viejo me había llevado solamente a mí. Ito no estaba con nosotros. Y se cae este muchachito de, no sé qué edad tenía. 17, 18, 19 años. Y le digo a mi papá, chiquito, papá, chale, le digo, chale. Porque claro, mi viejo recogía el diario El Comercio todos los días, que venía de Lima, Iquitos. Lo traía en la motocicleta y lo leíamos y ya estaba completamente loco, obviamente. Escucharía un año después la final del sudamericano. No existía la Conmebol. La final, ¿dónde fue la final? En Venezuela, del año 75, nuestra última Copa América, ¿ok? A través de Radio Caracol Colombia, que era lo que recibíamos en Iquitos. No había televisión, o recién estaba apareciendo la televisión en Iquitos, ¿ok? Y cuando cae este muchachito, le digo a mi papá, chale, papá, que veníamos de... Imagínense ustedes, de la clasificación a México 70. Y mi viejo me dice, no, Miguelito, me dice, César Cueto. Y en ese momento se me encendieron los ojos porque dije, César Cueto, ¿quién es César Cueto? No tenía la menor idea. Completamente perdido, era un niño, no sabía quién era César Cueto, era un jovencito el que se caía. Y nunca me voy a olvidar porque era chiquito, yo ya jugaba pelota, yo jugaba, no sé, tenía 9 años, pero ya jugaba con muchachitos de 13, 14, 15 años, ya jugaba fútbol por el Colegio San Agustín, yo estaba mucho más adelantado. Y nunca me voy a olvidar, cuando cae Cueto en una jugada X ahí enfrente de nosotros,
un niño se va a quedar impregnado de las cosas frívolas, frugales. Y me quedo pegado a los botines de César Cueto. Y de pronto quedan enfrente mío los toperoles. Y los toperoles eran amarillos. Era una cosa loca, loca, que yo no lo podía creer. El año 74. Chale, chale, papá. No, 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 Miguelito, me dice César Cueto, César Cueto. Belleza, no, 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 no es un concurso de femenino, de quién es la reina de Colombia, de Venezuela, no, no, no. La belleza de jugar a la pelota, loco, la belleza de jugar a la pelota. César Cueto, pero qué cosa loca, man. Qué locura, no lo podía creer. Yo era niño y en ese momento mi mente empezó a brincar, a sobresaltarse, no lo podía entender cómo un jugador podía hacer las barbaridades que hacía Cueto. Una cosa loca, no lo podía creer. Era el dueño de la pelota, el dueño de la pelota entre ese CNI, Alianza Lima, el dueño de la pelota, loco. La forma en que la tocaba, cómo la recogía, cómo la administraba, cómo la arrimaba, cómo la empujaba. Cómo le daba con el empeine, cómo la recogía con la cucharita del pie izquierdo. Cómo la envolvía y cómo la repartía, cómo hacía la asistencia. Era una cosa loca, yo no lo podía creer. Era niño, un niño no entiende de esas cosas todavía, pero yo jugaba pelota, ya entendía estas cosas. No lo podía creer. Papá, chale, no, 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 Miguelito, me dice César Cueto. Y me quedé así, loco, no lo podía creer. No sé, no, me olvidé, corríjame si estoy equivocado. No sé si Cueto jugó la final del año 75. Creo que no, creo que no. Corríjame si estoy equivocado. Lo vi a Cueto, no, no sé qué edad tenía, loco. Cueto tendría 17, 18, 19 años. Jugaba por Alianza Lima. Ya había tenido participación en el Muni, ¿ok? El cuadro de nuestra familia, obviamente. Y claro, hay gente que lo va a comparar con Teófilo. Y ahí tenemos que ir a las matemáticas, a las estadísticas americanas. Cubillas mete 10 goles en 2 mundiales. Finalmente, por sumatoria, 10 goles en 3 mundiales en los que participó. Cueto mete 1 o 2 goles. El gol Escocia es una cosa increíble. Salimos con la bandera, loco. En el barrio que les he mostrado videos de mi barrio. Por ese pasaje salimos con la bandera. En el entretiempo. Cueto el más grande. Cueto el más grande. Creo que Cueto es el... Cueto reduce el fútbol peruano a una exposición sucinta de lo que es el fútbol, ¿ok? Cómo se toca la pelota, cómo se envuelve la pelota, cómo se arrima la pelota, cómo se recoge la pelota, cómo se entrega la pelota, cómo se administra la pelota. Cómo generas entusiasmo en tus compañeros con la pelota, porque hay un contagio. Cuando tienes la pelota, contagias, porque vas arrastrando rivales y vas arrastrando un entusiasmo y una decisión de ganar. Tú tomas la decisión de ganar. Cuando empujas la pelota hacia adelante en aras de repartirla o de meter un zapatazo, o de driblear a 1, a 2, o a 3, o a 4 y meter el zapatazo final o el toquecito final,
estás generando entusiasmo en tus compañeros. Y ese era Cueto. Cueto tenía eso. Cueto, cuando recogía la pelota, era una cosa que empezaba, loco, empezaba. La palabra más linda del idioma inglés, hope. Hope es el nombre, uno de los nombres más preciosos en el idioma inglés. Hope, que en castellano significa esperanza, que también es un nombre femenino, ¿ok? Hope, nombre femenino en inglés, por supuesto, ¿no? Pero también es un nombre femenino en castellano. Cuando Cueto tenía la pelota en los pies, llámese la izquierda, la derecha, no importaba. Generaba un entusiasmo, loco, no solamente en el equipo, en el director técnico, en todo el cuerpo técnico, en el estadio, en la tribuna, en la cancha, en el cielo, que te decía, loco, lo que está a punto de acontecer es una locura, es una locura, es una locura. Ese era Cueto, y yo lo vi siendo un niño, siendo un niño. Yo decía, puta madre, no lo puedo creer. Llegar a tu casa, loco, siendo un niño. Cuando eres niño estás administrado por tus viejos, loco. Te vas a dormir, Miguelito, ya a bañarse, ya a esto, a lo otro, a comer, la comida está servida. Eres un niño, dependes completamente de tus viejos. No tienes independencia. No entendía mucho el concepto de ser peruano, ¿ok? Mi viejo me metía, desde niño me metía muchas de estas ideas de José Quiñones. Me hablaba, de Grau no me hablaba mucho, pero me hablaba. Ya desde niño mi viejo me hablaba de Grau. Tomar apunte, ¿ok? Tomar apunte respecto de lo que acabo de mencionar. Pero siempre me hablaba de José Quiñones, José Quiñones, José Quiñones. Yo soy charapa, ¿ok? Los charapas no tenemos ese concepto de peruanidad, ¿ok? Siempre hemos sido menoscabados, soslayados. Siempre se nos ha mirado con mucha indiferencia. Nunca hemos sido considerados. Los charapas no tenemos presencia en la costa, tampoco en la sierra. Menos en Tacna, en Arequipa, Moquegua. No somos considerados, ¿ok? Nunca hemos sido parte de la historia republicana. Tenemos nuestra propia historia, ¿ok? Los charapas somos los únicos que podemos decir, no importa un huevo Ancón, un balneario hermoso donde alguna vez perdí mi corazón, porque no nos interesa. Nosotros teníamos lo nuestro. Cuando las familias más pitucas de Lima veraneaban en Ancón, nosotros estábamos en Zurich, en París, en Londres. ¿Qué nos importaba, loco? Cruzábamos Manaus, agarrábamos Río de Janeiro, São Paulo, y nos embarcábamos para Europa. Nos importaba un huevo. Pero teníamos que salir con un pasaporte. Si teníamos que salir con un pasaporte, había que salir con un pasaporte peruano. Y de pronto nos enterábamos que éramos peruanos. Nunca hemos tenido ese verdadero concepto de peruanidad, ¿ok? Nos reclaman por el norte, Brasil mete la cuchara, Chile nos mira con ambición, dice, ¡ay, Dios mío! Como saliva Chile, la Amazonía peruana. Si ustedes entendieran estas cosas, ¿ok? Yo sé por qué se los digo. Ustedes no entienden estas cosas, yo sé. Yo lo sé, no. No hay que discutirlo, yo lo sé. Los charapas no. Pero cuando vi a Cueto, loco, cuando vi a Cueto, le hice tantas preguntas a mi viejo por supuesto, obviamente, él sí entendía estas cosas, de Miraflorino. ¿Cómo no va a entender de estas cosas? Aparte Fuerza Aérea, loco. Y aparte veníamos de Chile, además. Pero a partir de César Cueto, loco, no solamente pude entrever lo que vendría después, ¿ok? Pero Cueto marcó en mí, aparte yo soy zurdo, o sea, soy zurdo, entonces imagínense ustedes. Cueto es lo que restringe la posibilidad de pensar en negativo. Cada vez que no asistimos a un mundial, tenemos que recordar a César Cueto, porque Cueto nos regresa lo que verdaderamente somos. El fútbol de toque. Esa amistad con la pelota. Ese entusiasmo con la pelota. Esas ganas
de decirle al rival, loco, te voy a meter un baile que no te lo vas a olvidar nunca. Esas ganas de decirle al rival, loco, cuando termine el partido, te vas a acordar de mi nombre. Independientemente de que empatemos o perdamos. Nunca un rival se olvida de Perú. Nunca, nunca, nunca. Se pueden olvidar de cualquiera. No quiero repetir. Se pueden olvidar de Ecuador, de Venezuela, de la misma Colombia, que practica el mejor fútbol sudamericano actual, más que Brasil. Pero nunca se van a olvidar de Perú. Porque Perú la toca cortita, la toca cortita. El toque peruano es un toque que lleva mofa, ¿ok? Lleva mofa. Es un toque que arrastra cierta arrogancia, ¿ok? Hay que admitirlo. Pero es un toque que finalmente define lo que es el fútbol. ¿Y para qué jugamos a la pelota? Y Cueto es el que representa la esencia del fútbol. No me voy a remitir a Uruguay, a Chile, a la Argentina, a Brasil, en el Perú. Cueto representa la esencia del fútbol peruano para América y para el mundo. Comenzando desde Sudamérica. Después de Cueto no lo creo. He visto algunos, ojo, que me han llamado la atención. Guerrero. Por ahí La Padula. El Chorri no tuvo éxitos. Solano tampoco tuvo éxitos. Brillantes, pero no tuvieron éxito. El mismo Pizarro, que tampoco tuvo éxito. Otro estilo de fútbol, ojo. El Cholo no tenía lo que tuvo Cueto. Pero fue a dos mundiales, sacó una Copa América. Nunca habrá un jugador como Cueto. Yo creo que con Cueto se rompió el molde. Cueto ya. Después de Cueto. Es demasiado, no, es mucho pedir. Es como que la Argentina pida que aparezca otro Diego Armando. Es que no puede aparecer, es que es imposible. Después de la campaña del Napoli es imposible. Es que no puede aparecer, que la vi en directo, ojo, en directo. Cueto no solamente el más grande, sino que fue a partir de Cueto que yo empecé a entender que a pesar de ser charapa, yo pertenecía al registro del Perú. Y es ahí donde, siendo muy niño, empecé a construir mi peronidad, que después la tuve que emigrar, ¿no? Porque salí del Perú años después. Pero es a partir de esos elementos recónditos que guardo en mi corazón, loco, porque se guardan en el corazón, loco. El gol de Cueto a Escocia, que es una cosa que no. Loco, ese 1-1 fue una cosa que. Fue una cosa violenta, loco, virulenta, macho. Ese empate 1-1 fue una cosa que no. Hasta el día de hoy. Yo veo ese gol y me quiebro. El poeta de la zurda. El poeta de la zurda, José Miguel. Ya regreso con otro video. Adiós, chao.